2018 como capital mundial de los jardines. Es un hecho, no es una palabra paladí. El vídeo promocional que nos han puesto, puedo dar fe que se corresponde con la realidad de Estepona. Y se acordó que fuera la sede para este año, fue un absoluto acierto. En la organización de este congreso, que quiero recordarles, reúne a más de 500 profesionales de la materia del sector de España, incluso también vienen de fuera de España, sitúa, como decía, a Estepona como la capital mundial, sin duda, de la jardinería en este 2018. En la organización, la colaboración que nos hemos encontrado con el ayuntamiento, debo destacarla, también no como palabras recurrentes en esta presentación, sino porque efectivamente es así, con José María como alcalde a la cabeza, pero también con todo su equipo, no quiero olvidarme de Blas, de Sergio, es decir, de todas las personas, incluso de Alexandra que nos acompaña aquí, y hemos hecho un equipo solo, ayuntamiento, asociación, asociación, ayuntamiento, para que pues esas más de 500 asistentes que vengan al Congreso puedan disfrutar de lo que es los parques y jardines. En este foro tendremos oportunidad de compartir experiencias, conocimiento, proyectos y en todo caso disfrutar de ese museo al aire libre que supone la ciudad de Estepona y que sin duda no deja a nadie indiferente y que es absolutamente singular con esa marca especial de lo que es el orquidiario, pero luego con ese callejero lleno de plantas, de flores especialmente, y las personas que también creo y quiero destacar, al menos es la experiencia personal que yo he tenido. Sin más, agradecer de verdad en nombre propio y en nombre de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos al Ayuntamiento de Estepona y a su máximo representante, José María, por esta apuesta, por este apoyo y por esta organización, insisto, de este congreso, que seguro que será un éxito para todos y un beneficio para el sector, que también nos hace falta. Muchísimas gracias a todos.